tal, gente? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos, como veis, un vídeo bastante épico. Ahora mismo estamos en Berlín, estoy grabando esto en Berlín, Alemania. Como dije hace unos días, hemos sido invitados por OneFoot para un evento en Alemania donde vamos a ver un partido del Bayern, vamos a jugar un torneo de FIFA 19 por la salida de FIFA 19, y vamos a ver Alemania, vamos a ver Berlín en sí, que es una ciudad impresionante y que espero poder mostraros en este vídeo. Como digo, vídeo muy muy épico. Estoy ahora mismo en el hotel, acabo de llegar ahora mismo, o sea, ha sido dejar las maletas, ha sido 3 horas de avión, también de coche, porque el aeropuerto está un poquito lejos del hotel. Bueno, un viaje que yo creo que va a ser bastante chulo, pero que ha cansado pues llegar hasta aquí. Así que creo que me voy a tumbar un ratillo y nada, pues en breve seguimos y os voy mostrando lo que viene siendo Berlín y empezamos con este vídeo tan épico. El primer día la verdad es que fue un poco extraño, porque algunos habíamos llegado antes, otros después. Por ejemplo, Muscor y Juan no llegaban hasta por la tarde, Zabalif estaba por allí pero estaba muy cansadete y quería pegarse una siesta antes de salir. Así que bueno, cogí la mochila y digo, oye, voy a ver Berlín, que es el único día libre que tenemos, que me da tiempo a ver toda la ciudad. Y bueno, pues salí por ahí y bueno, me quedé maravillado con todo lo que vi. O sea, es una ciudad, como sabéis, muy muy histórica. Evidentemente pues la Segunda y la Primera Guerra Mundial están muy presentes en la ciudad, con un señor llamado Adolfo, que bueno, que la lió bastante por aquella época. Y evidentemente pues hay muchas cosas que os sonarán de películas, de series y demás, como por ejemplo el Muro de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag. Son cosas que bueno, que están muy presentes en todas las películas de Hollywood y demás, y que cuando las ves en persona pues te quedas, bueno, fascinado, ¿no? También hay mucho, evidentemente, mucho monumento a los caídos, mucho monumento a, bueno, a todos los asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. También la Catedral de Berlín, impresionante, de las mejores catedrales que yo creo que he visto en Europa, una muy, pero que muy, muy bonita. Y la verdad, una ciudad muy recomendable si todavía no ha sido. Yo creo que es de las fundamentales para ver en Europa, y como digo, nada que envidiar a las otras grandes capitales europeas, porque tiene mucha, pero que mucha historia. Llegó la hora, gente, del sorteo de equipos. Un sorteo, la verdad, bastante bien montado, bastante chulo, con sus bombos, sus bolas, las famosas bolas calientes. Había 16 equipos para sortear, los 16 mejores equipos de Europa. Luego había 16 youtubers, evidentemente, un equipo para cada youtuber de los que íbamos a participar en este torneo de FIFA 19. Y yo debo deciros que antes de empezar, bueno, yo, todo el mundo estaba deseando antes de empezar que le tocase pues el Liverpool, el Paris Saint Germain o la Juventus. Yo creo que esos tres equipos son los mejores de este FIFA, por lo menos los más agresivos, los más potentes arriba, los que pueden hacer más daño. Y a mí finalmente me tocó el City, el Manchester City. Muchos diréis que bueno, que es un gran equipo y evidentemente lo es, tiene muy buenos jugadores, pero a mí no es un equipo que yo me solía coger en FIFA. O sea, es un equipo con un ritmo más pausado, un ritmo más lento, con jugadores que son buenos pero quizá menos agresivos que otros equipos. Y bueno, no estaba mal, pero me hubiera gustado quizá algo más potente, ¿no? Caí en un grupo junto con el Liverpool, que lo llevaba Zabalif, junto con el Atlético de Madrid, que lo llevaba Derhan, y junto con el Bayern de Múnich, que lo llevaba Bomosa, me parece que se llamaba el chaval. Esos tres eran mis rivales para esta fase de grupos. Yo tenía que enfrentarme a ellos con el Manchester City, pero sin Guardiola. Tuvimos la inmensa fortuna, gracias a OneFootball, de ver un partidazo histórico en la Bundesliga, un partidazo entre el Hertha de Berlín y el Bayern de Múnich. Y digo histórico porque, sinceramente, nadie se esperaba que el Hertha de Berlín fuese a ganar este partido por 2-0. O sea, que el Bayern de Múnich no marcase, que no ganase y encima fuese por una diferencia de 2 goles. Fue un partidazo, la verdad. El Hertha de Berlín tuvo pocas ocasiones, pero las aprovechó muy bien. Y el Bayern de Múnich, bueno, iba a tirones, ¿no? Tenía rachas del partido en las que tenía, bueno, ocasiones para merecer el gol, pero luego otras se quedaba muy atrás, no combinaba bien. Bueno, un partido muy irregular del Bayern. Encima lo vimos en un estadio espectacular como es el Olympia Stadium, que lo tenéis además en el FIFA, muy muy grande. Es un estadio olímpico y además la afición súper volcada. Nosotros estábamos gritando como ellos porque evidentemente íbamos con el equipo humilde. La verdad, un auténtico partidazo de la Bundesliga. Estamos con Alex. Vaya manera de empezar y arrancar el torneo. Se quiere que haga un español, se quiere que te haga un español rápido. Ya ves. Saben que somos a ver.
Efectivamente, el primer partido fue entre dos españoles, Zabaleef y yo. O sea, yo tenía el City, él tenía el Liverpool. Y bueno, un partido que era el inaugural prácticamente de ese torneo. Estábamos muy relajados, la verdad. Como quedaban todavía partidos de fase de grupos por jugar. Era el primero, todavía no habíamos calentado. O sea, realmente era un partido como casi de calentamiento. Aunque era un partido oficial, el primero de todos. Y seguramente pues de lo más difícil porque todavía estás en frío, ¿no? Y fue un partido que jugué muy relajado. No excesivamente concentrado. La verdad, estamos un poquito ahí como de coña, de bromas y demás. Y la verdad es que jugué muy bien contra un rival que era muy bueno. O sea, Zabaleef juega bien al FIFA y encima tenía al Liverpool, que era uno de mis equipos que quería coger para este torneo. Y sinceramente, creo que se me dio muy bien. El primer gol fue un gol, bueno, con la típica chetada de este FIFA 19, ¿no? Que fue un gol de centro, o sea, que el centro de este FIFA ya sabéis que funciona muy bien. Y bueno, le cayó a Sané el segundo palo y con ese pelo 8 que tiene, pues bueno, la clavó para adentro. Así que primer gol del partido. Un gol que la verdad no había chutado mucho antes de ese gol. Y bueno, ya después de ese gol, la verdad es que el City como que empezó a jugar mejor, empezó a dominar más todavía. El Liverpool, quizás Zabaleef se puso un poco más nervioso en ese aspecto de tener que marcar cuanto antes para empatar el partido. Y la siguiente jugada, el siguiente gol, la verdad es que fue un poco, bueno, un poco lo que coño fue, de chorra. O sea, un gol un poquito triste. O sea, me hubiera gustado marcar a la primera porque el primer chute es bueno, pero bueno, cae ese rebote. Bueno, luego encima el balón sale rodando y bueno, entra a la portería, ¿vale? Un gol un poquito, bueno, ni fu ni fa, pero sinceramente creo que la jugada era buena. Y bueno, pues ahí entró el segundo gol. Ya el City estaba dominando claramente, el resultado acompañaba muy bien. Y ya, bueno, en la segunda parte iba a llegar este tercer gol. Sinceramente, ni lo celebro porque creo que es fuera de juego. O sea, veo a Sané ahí desmarcado y digo, bueno, voy a dar el pase. Y cuando le hago el pase, digo, hostia, están fuera de juego, clarísimo, porque está solo delante del portero. Y no, meto el gol, lo da como válido 3-0. Y bueno, pues ahora viéndolo, quizás sí, quizás está en línea, pero joder, era muy justo de ver este gol. Y bueno, fue el 3-0. Debo decir que Zabaleef tuvo muchas oportunidades también de meter gol. O sea, tuvo varios palos que podían haber sido además golazos. O sea, tiros de fuera del área que dan al palo, que en este FIFA 19 la verdad es que también se notan esos tiros al palo. Y bueno, lamentablemente no pudo ser. Y bueno, me llevé yo el partido 3-0. Una muy buena victoria para empezar esta fase de grupos. Tres puntitos que venían muy bien. Y además un 3-0, o sea, sin encajar gol. Lo cual estaba muy, pero que muy bien. Llegamos ahora al segundo partido, que sería contra Derjan. Derjan es el jugador alemán que se llevaría ese torneo, el que ganaría el torneo. Y no lo digo para excusarme de este partido ni nada por el estilo, sino más bien para que os pongáis un poquito en situación de lo que era este jugador, ¿vale? Es un jugador que jugaba muy muy bien, controlaba muy bien los tiempos del partido. O sea, sabía cuándo tenía que defender, cuándo tenía que atacar. O sea, podía tirarse a lo mejor 20 minutos defendiendo y luego atacar en tromba. O sea, controlaba muy bien los tiempos, sabía cuándo tenía que atacar y cuándo no. Y sinceramente me costaba mucho crearle una ocasión. De hecho, la primera parte no hay goles. La primera parte es simplemente pues intentar acceder a su área, pero sin éxito, porque el cabrón defiende muy bien. Y sin embargo, cuando atacaba me costaba a mí mucho defenderlo. O sea, es un tío que defiende muy bien y ataca muy bien. Por suerte, en el principio de la segunda parte pude crear esta jugada en la que le marco gol, la verdad. No me lo creía ni yo porque estaba teniendo muy pocas ocasiones y para una que llego en la segunda parte, pues le marco, ¿no? Sinceramente creo que era inmerecido. O sea, creo que él merecía por lo menos haber marcado un gol antes y sinceramente creo que el partido no estaba para que yo ganase. O sea, estaba dominando él muy claramente. Es un partido, como digo, muy difícil para mí. O sea, meto ese gol, pero sinceramente me cuesta mucho mantener el ritmo a este tío. Y bueno, luego minutos más tarde llega este gol del Atlético de Madrid. Es un gol que, bueno, no sé si es suerte, no sé si se podía haber defendido mejor. Bueno, entra ese gol igual que ha entrado el mirante, así que ninguna excusa, el tío estaba jugando mejor y se lo merecía. Y además, minutos más tarde, después de ese gol, en vez de concentrarme un poquito más y, bueno, defender mejor, llega el segundo. Y bueno, ya este partido estaba ya sentenciado para el Atlético de Madrid, porque sinceramente luego yo tuve más ocasiones, pero como defendía tan bien, una vez que marca el segundo y una vez que él va ganando, ya es que se encierra y ya no podía hacer ninguna. O sea, ya todas las ocasiones que intentaba no podían salir porque el tío tiene una defensa muy férrea y no pude marcarle el segundo, ¿vale? Así que fue una lástima, pero bueno, sin duda alguna merecido el partido para él porque jugaba muy, pero que muy bien. Y llegamos ahora al tercer partido de este grupo, ¿vale? Contra Beaumont-Sama, jugador francés. Y sinceramente era un partido que solamente tenía que empatar, ¿vale? Pero estaba muy, pero que muy nervioso porque había palmado antes ya contra Derjan. Y sinceramente, yo todavía no sabía que Derjan ese era tan bueno, ¿vale? O sea, si hubiera sabido que era tan bueno, quizás no hubiera chocado tanto mi derrota. Pero al haber perdido anteriormente, digo, coño, es que ya no me siento igual de seguro. Ya no me siento igual que antes, ¿no? Cuando he ganado 3-0 contra Zabaleef. Entonces estaba nervioso, necesitaba solamente un empate. Pero digo, joder, como de marque o lo que sea, no sé, estaba ahí muy rayado, la cabeza muy, muy rayada. Y bueno, un partido en el que, sinceramente, va a haber una jugada clave. Que es error mío, o sea, tenía que haberla marcado. Y por culpa de
de no marcar esa jugada, pasa lo que pasa. Esta es la jugada que veis aquí, ¿vale? Donde yo llego y bueno, pues se produce ese chute, rebota, da en el palo, vuelve a chutar, no se mete. Y fijaos lo que pasa, ahora de repente se monta a la contra del Bayern por no haber marcado mi jugada. Y bueno, pues el Bayern prácticamente se planta solo delante de la portería y bueno, pues marca placer con un pase de la muerte. Este iba a ser el único gol del partido, ¿vale? Iba a quedar el partido 0-1, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo luego después de esto ya me vengo abajo porque... Primero porque estaba nervioso ya durante este partido. Segundo porque esa jugada que era clave de gol la anterior no la meto, ¿vale? Y me jode la verdad no haberla metido porque era una ocasión muy muy clara. Y encima después de no haber metido esa ocasión me marcan en una contra. Bueno, una jugada que sinceramente está bien hecha porque es una contra bien hecha. Pero me da mucha rabia que sea después de eso. Así que bueno, durante el partido intento marcar el 1-1. Solamente con un 1-1 hubiera pasado a la siguiente ronda, pero no puedo, la verdad, me pueden los nervios, veo que se acerca el final, no consigo hacer las cosas bien, me pongo nervioso, intento ir todos para arriba, hago pase rápido, bueno, un disparate, la verdad. No estoy acostumbrado a ese tipo de torneo, no estoy acostumbrado a jugar con esta presión encima. Y sinceramente, bueno, pues eso quizá me pasó factura, ¿no? Quizá para la siguiente tenga que tener más relajación, más concentración y, bueno, no jugar tan acelerado, ¿no? Aún así, fue muy buen partido, así que también, bueno, merecido para Gomosá, tuvo la que tuvo y la marcó. Y bueno, pues aquí acabaría mi trayecto, ¿vale? En la fase de grupos de este torneo. Más o menos a los españoles no nos fue demasiado bien. Ya veréis los demás vídeos de los demás canales, ¿vale? Tampoco quiero develar nada. Pero bueno, quizá alguno que otro dio más la cara y tal. Y bueno, más o menos salvamos un poquito la situación. Pero bueno, los alemanes debo decir que eran muy buenos. Jugaban muy bien al FIFA. Y creo que también había un inglés, puede ser, o francés, no me acuerdo qué era, que también jugaba muy muy bien, la verdad. Y bueno, pues son los que finalmente se llevaron el torneo. O sea, Derham fue el que se enfrentó a mí en la fase de grupos y fue uno de los finalistas de la final. Y el otro era Yestes, que no recuerdo ahora mismo si era francés o inglés, ¿vale? En principio, bueno, fue una final muy muy buena, la verdad, porque los dos juegan muy bien al fútbol, cada uno con su estilo. Como he dicho antes, Derham maneja muy bien los tiempos, sabe cuándo tiene que atacar, cuándo defender. Y Yestes era más, quizá más directo, ¿no? Menos pensar la jugada, más directo. Y bueno, pues cada uno con su estilo. Y finalmente se lo acaba llevando Derham con el Barcelona. Después de la fase de grupo se volvió a sortear equipos y bueno, a Derham le tocó el Barcelona y a Yestes le tocó el Atlético de Madrid, que previamente había tenido Derham, que jugó contra mí con el Atlético de Madrid. Y bueno, pues se lo llevó Derham en este partido, una final muy 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 bonita, la verdad, muy épica. Y bueno, pues ahí acabó el torneo, se lo llevó el premio este alemán, que los alemanes son mucha tela. Y aquí acabaría el torneo, ¿vale? Un torneo muy épico, la verdad, donde, bueno, es el primer torneo que hago en mi vida de FIFA, o sea que no estoy acostumbrado a esta clase de presión y demás. Pero bueno, para la siguiente intentaré tener mente más fría, quizá tocar un poquito más las tácticas, que he tocado muy poco, la verdad, simplemente veía el 11 y, bueno, a jugar, o sea, tampoco tocaba mucho más. Tengo que hacer más táctica, tener más mente fría y, bueno, quizá para la siguiente pueda llegar más lejos, ¿no? Así que nada, esta ha sido la experiencia en Berlín. Como digo, dar las gracias de nuevo a OneFootball, que ha sido, bueno, la organizadora, la empresa que ha hecho todo esto posible, que hayamos ido al partido, que hayamos jugado un torneo, que hayamos estado varios youtubers juntos y demás. Es, bueno, una experiencia fantástica la que hemos vivido. Así que poco más, espero que os haya gustado este vídeo tan épico. Se han visto bastantes cosas, espero que podamos traeros más en el canal próximamente. Deja tu me gusta si quieres más vídeos de este estilo, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Gamers. Un saludo.